Amigos, vamos a estudiar el relativo menor de Sol. Sol fue la última escala que estudiamos. Pues el relativo menor se sabe cuál es bajándole tres notas al modo mayor. A Sol le bajamos tres notas contando el Sol, Sol, Fa, Mi. Y ese es el relativo menor. Sol mayor, Mi menor. Ambas tonalidades tienen un sostenido en la clave para la nota Fa. Vamos a hacer la escala, en primer lugar, la escala natural. La escala natural tiene las mismas notas y alteraciones que el modo mayor. Solamente que comenzamos la escala en el sexto grado del modo mayor. Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Mi es el sexto grado. Pues comenzamos la escala a partir de Mi, y las notas son Mi, Fa sostenido, igual que Sol mayor, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Ahora, yo os aconsejo que cuando ya sepáis bien la escala, que os inventéis una melodía, una improvisación, una breve improvisación, con esas mismas notas. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Si os ponéis a improvisar y dais un La bemol, pues es que la escala no la sabéis bien. Por eso, eso es la prueba del 9 de que sabéis la escala. Lo que se os ocurra. Bien, pues con todas las escalas podéis hacer lo mismo. Ahora vamos a estudiar Mi menor armónica. Sus notas son Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re sostenido, Mi. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re sostenido. De Do a Re sostenido el intervalo que hay es de tono y medio. Es una segunda aumentada. Y eso es lo que a esta escala le da el carácter arábico que tiene. Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re sostenido, Mi. Bien, es alguna variación, pero bueno, sobre esas notas. Eso es lo que quiero que hagáis. Os inventéis algo. Bueno, ahora vamos con la escala melódica. Sus notas son Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi. Y bajando, Mi, Re natural, Do natural, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi. Ahora vamos a estudiar los grados tonales de Mi menor. Pues como en todas las escalas, son el primer grado, tónica, el cuarto grado, subdominante, y el quinto, dominante. El primer grado, Mi, el cuarto grado, La, y el quinto grado, Si. Y los acordes que se forman sobre esos grados tonales. Como estamos en una escala menor, el acorde de tónica y de subdominante, ambos son menores, y el de dominante, mayor. Mi menor, sus notas son Mi, Sol, Si. Ese es el acorde de tónica. La menor, cuarto grado. La, Do, Mi. Acorde de la menor. Y quinto grado, dominante, Si, Re sostenido, Fa sostenido. Pero, como siempre, lo haremos con séptima. El quinto grado, Si, Re sostenido, Fa sostenido, La. Si, séptima de dominante. Tónica, Mi, Sol, Si, acorde de Mi menor. Me voy a saltar notas.
subdominante, la menor, la do mi. Dominante, si mayor, con séptima, si, re sostenido, fa sostenido, la. Tónica. Enlazado, si, séptima y dominante, con tónica. Bien, pues ahora vamos a visualizar lo que os acabo de decir en partitura. Mi menor, escala natural. Un fa sostenido en la clave. Mi fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi. Escala, mi menor, escala armónica. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re sostenido, mi. Aquí es donde tenemos la segunda aumentada, de do a re sostenido. Simplemente eso es lo que le da el carácter árabe que tiene esta escala. Mi menor, escala melódica. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, mi. Re natural, do natural, porque el re y el do tienen un b4. Si, la, sol, fa sostenido, mi. Bueno, ahora vamos con los grados tonales de la escala de mi menor. Pues tónica, mi. Cuarto grado, subdominante, la. Y quinto grado, la dominante, si. Ahora vamos con los acordes. Los acordes tonales que se forman sobre la tónica, mi, sol, si, acorde de mi menor. Cuarto grado, subdominante, la, do, mi, acorde de la menor. Quinto grado, dominante, si, re sostenido, fa sostenido, porque lo tenemos en la clave. Si, re sostenido, fa sostenido, la. Y este es el acorde de séptima de dominante. Si, séptima de dominante. Un abrazo, amigos, hasta pronto.